Wikipedia y los sesgos ideológicos, ¿no? Cómo se cuelan en las ediciones, cómo se cuelan también en esta especie de composición colaborativa sí. de los temas, ¿no? No son objetivos, completamente objetivos los artículos de Wikipedia. Eso está claro porque es una enciclopedia que se va haciendo con los aportes de la gente, pero Julito López encontró que había bastante militancia uh-huh. en los artículos. Venimos dos días, pasamos informes sobre la Wikipedia militante y ahora Julito López tiene nueva información. ¿Empiezan a cambiar las cosas en Wikipedia, Julito? A ver, como decía, digamos, una gran frase, solo hay que pegarle el chancho para ver quién grita y ahí te vas a dar cuenta del interés, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurrió en estos dos días que pasó? Primero, hoy a la mañana, obviamente revolucionó todo, mi Twitter, digamos, todos estuvieron hablando de esto, hasta incluso abogados hablaron sobre este tema de qué se podía hacer en estos determinados casos. Lo importante es que se blindaron algunos artículos. Por ejemplo, el de Santiago Maldonado se blindó, pero lo que te va a parecer increíble es por qué se blindó y qué es lo que dijeron que por qué se blindó. Claro. Yo pasé unas placas ahí para que las tengan, pero sí. lo que básicamente dice en el blindaje es que lo hacen porque, obviamente, ese artículo fue mencionado probablemente en un reporte o un informe ignominioso presentado por la TV. Sí, presentado por la TV Argentina. Ajá. En otro artículo, lo que es el de Jorge Julio López, vuelven a blindar el artículo y el pedido en este caso fue porque se mencionó el artículo en un informe pernicioso en el medio de comunicación masivo en Argentina. Sí. El otro punto que hubo ayer cuando salimos del aire, es que finalmente contestaron por qué, o sea, qué van a hacer con el, digamos, escrito que nosotros pusimos, el post que nosotros pusimos de Operación Puff. Para claro. ver cómo reaccionaban. A ver, ¿no? si entraba. Entonces, o no. Se enteraron, digamos, con la persona. Claro, esta persona pidió que lo vea un editor extranjero argentino para que el sesgo no sea tan ideológico. Pero sí. escuchen cómo lo pidió, porque está muy bueno. Dice, dejo constancia de que el usuario que solicita Estoy esta acción. Con Wikipedia, Julito. Más. Forma parte de un informe emitido el día de hoy por un medio progubernamental argentino, TN, en el que se acusa a Wikipedia de poseer un sesgo favorable a la posición política. Por lo tanto, digamos, es muy sencillo, con solo ver los pedidos y cómo los fundamentan, nos están dando la razón. Claro. Exactamente. Tenía razón, Julito. El punto más fuerte fue que ayer movilizamos a mucha gente a querer limpiar Wikipedia de todas estas, digamos, de todos estos sesgos. Entonces, ayer, y no puse el ejemplo yo, lo puso su vicepresidente, el señor Galileo, dijo que el post que más se había escrito en Wikipedia y reescrito era el paro patronal del campo. Claro. ¿Por qué patronal? Porque obviamente a los populismos la gente de a pie no le hace paro, porque eso sería antiideológico. Entonces, ¿en dónde estaba el triqui o el quid de la cuestión? En la palabra patronal, claro. El título solo, se todo el artículo. Porque si vos sos un populismo, que te haga un paro la gente te torna antipopulismo, o sea, sí, pero antipueblo. Además, a ver, el conflicto agrario empezó como un conflicto político, legislativo, por un proyecto de ley. Y el paro fue después, ¿no? Empezaron con piquetes, después fue el paro que Cristina Kirchner decía el lockout patronal. No es que fue inmediatamente el primer día del anuncio de las retenciones móviles, hubo un lockout patronal, como dice Cristina Kirchner. Pero por eso solo él dio ese ejemplo y el título era específicamente de aquí de la cuestión. Nosotros salimos del aire, hubo un usuario que se llama Marcos, que fue a reescribirlo. Entonces dice, cambié el inicio del artículo para que no se llame más patronal, porque esa mirada era sesgada. ¿Cuánto duró el cambio? Minutos. Porque una persona, claro, y dijo, estimado Marcos, el título y el texto de este artículo
sido obra del consenso de varios editores. Claro. Ese consenso, como, ¿entendés? Uh-huh. Es donde ellos son totalmente ecuánimes, son totalmente balanceados, no. Y tienen una mente cristalina. Julito, déjame sumarlo, me interesa sumarlo a la discusión a Marcos Novaro, porque un poco el eje de lo que se discute con esto de que es colaborativo, me parece que desvía el foco de la cuestión más neurálgica. La información, los datos son la información y las opiniones o las miradas que tenemos o los sesgos ideológicos que puede tener alguien sobre las cosas corre por otro carril. La sumatoria de visiones sesgadas y fanáticas sobre un hecho no hace ecuánime un texto sobre ese hecho. Digo, hace un patchwork de fanatismos o una corrección entre distintos puntos de vista sesgados. Pero lo cierto ¿es veraz o no la información que se vuelca ahí? Es muy difícil decirlo porque la verdad es que Wikipedia tiene de todo, digamos. Pero es cierto que hay una parte importante de las... de los datos sobre temas argentinos, donde se ve muy, muy sesgado. Digamos. No, y en Croacia, Julito nos contaba hasta temas nazis, ¿no? Claro, no es el único país que tiene problemas, digamos. No, hay problemas de este tipo en muchos otros países, y la Organización Central de Wikipedia no tiene los recursos para administrarlo, digamos. No, ellos nos dijeron que sí. Claro. Que los tenían y que se ocupaban bien, ¿no? Julito, eso es lo que decía ayer. Sí, yo para defender la legitimidad de Wikipedia, pero la verdad es que en muchos casos nacionales, y en el caso argentino, en muchos temas de historia y de política argentina, hay sesgo y no se sabe muy bien cómo se puede resolver eso, digamos, ¿no? Porque... los editores ya vienen con ese sesgo. Hablando de un sociólogo importante. No, además porque yo escuché, digamos, ¿no? Y leí varios comentarios sobre esto de gente que participa de Wikipedia, incluso de gente que es editora de Wikipedia y que se queja de eso, digamos, ¿no? De que ellos también tienen una competencia, digamos, interna entre los editores respecto de cómo resolver estos problemas, uh-huh. ¿no? Y la verdad es que... Un campo de batalla entre los que son ecuánimes, en los fanatismos de cualquier lado o de lados confrontados y quienes, imagino, deben pelear por la ecuanimidad y porque sea un medio fidedigno, sobre todo entendiendo el lugar que le da Google en el motor de búsqueda, exactamente, ¿no? Y además el uso intensísimo que esto tiene en el sistema educativo, ¿no? En Argentina hay una enorme cantidad de gente que usa esto en la educación. ¿No? Claro. Profesores que lo promueven y estudiantes que recurren a esto porque es lo más fácil, digamos, ¿no? Entonces, en vez de leer el libro de historia, uh-huh. Leen Wikipedia y resuelven los problemas con Wikipedia. Se ocuparon tanto de sesgar algunos textos. Bueno, exactamente, digamos, no es una batalla menor, es una batalla que tiene un alcance cultural y educativo enorme, es mucho más importante, incluso uno podría decir que las decisiones que toma el Ministerio de Educación sobre qué libros de historia se leen en la escuela. Muy, muy interesante eso. En cierto sentido es más importante esto. Claro, porque el impacto es más alto, el volumen de lectura es más alto. Exactamente, y la capacidad de control, de supervisión es muy baja. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Es difícil decirlo, digamos, ¿no? Yo creo que sí, Wikipedia, la organización debería tener más instrumentos para resolver este problema con consultas imparciales, que es muy difícil decirlo esto porque... Para los editores que ya están sesgados, la intervención de una opinión distinta es pro-gubernamental o pro-derecha, lo que sea, digamos, ¿no? Entonces, supongo que los croatas dirán pro-sionistas, digamos, ¿no? O sea, que vienen y les dicen, no, ustedes son nazis. No, lo que pasa es que ustedes son sionistas. Entonces, es un lío resolver esto, ¿no? Y me parece que la verdad que es un lío también para el sistema educativo. No solamente es un problema de la opinión de un medio de comunicación o nosotros que podemos estar interesados en el tema. Lo tendría que resolver de alguna manera o tendría que intervenir de alguna manera los ministerios de educación, porque la verdad que es un problema para la educación pública en Argentina. Sí. ¿No? La posición que está tomando Wikipedia, primero, da la razón al informe de Julito. Yo creo que se están disparando los pies, amigos, de Wikipedia, ¿no? Julio, ¿cómo es que dijeron lo de ignominioso? Sobre esto, es elevando la voz a Wikipedia Internacional, elevando la voz a Wikipedia Estados Unidos, elevando la voz a la Wikipedia, su fundador Jim Wallace, y explicándole que el modelo, que con muy buena onda y que fue fue de mucha luz en el momento en que lo creó, porque hizo llegar el conocimiento a un montón de gente, ya no lo pagaba en un libro que tenía, hoy en día es tomado, cooptado, entero,
por las organizaciones políticas que van a hacer militancia, que van a dar a los medios de lo que quieren tildar, que obviamente no tienen ningún sesgo de pluralidad ni siquiera, directamente lo que hacen es un tribunal de justicia ideológica que los chicos leen como primer resultado, eso estamos teniendo como resultado, pero la forma de elevar la voz es que toda la gente que tiene rasgos institucionales como Ministerio de Educación, como periodistas, como gobiernos, eleven la voz y eleven la voz internacionalmente hasta su fundador para que los cambie. Porque no solamente en Argentina, en muchos de los países donde el populismo es muy grande y muy fuerte, se está tomando esta fuente de información tan rica y tan masiva como un eje de batalla, como si fuera un algo que están secuestrando para poder plantear su ideología. Pero esto le llega a los chicos directamente, absolutamente sin ningún filtro y, como decimos, por arriba de todos los resultados. Por lo menos en la Argentina, ¿no? Sí. Con algún filtro. Gracias, Julito. A ver, esperemos que llegue a un buen puerto esto. Uh-huh. Sí. Por lo menos estamos hablando de esto. Muchas gracias, Julio. A ver.